No parece realidad, pero en sí lo que está bien en pantalla es exacto que sucedió actualmente en la reunión del Congreso Nacional de este día miércoles 9 de agosto, donde los diputados del Partido Nacional, en su protesta o no sé cómo la quieran llamar ellos, pues tomaron el lugar de poder destruir los equipos tecnológicos que recientemente fueron instalados después de 12 años que estaban bueno, que se habían cambiado por este equipo nuevo. Como a ellos no les cuesta nada, pues vinieron y los destruyeron, incluso hasta el podio que estaba ahí cuando se estaba presentando una ley sobre el ADN. Así se portan ellos. Ellos lo justifican diciendo que, pues, Libre en su momento hizo lo mismo, por lo tanto ellos también tienen derecho de poder hacer igual. Por eso está pasando y es un poco vergonzoso. Sería bueno que tomaran responsabilidades o hacer que ellos pagaran de su propio dinero el costo de poder funcionar esos equipos. Y también podemos ver más adelante donde la señora Yurisa Villanueva pues va, se muestra impotente ante tanta barbaridad y pues inca en su momento, pues frustración, porque estaba bien viendo que los que son electos por el pueblo pues se portan de esta manera. Vamos a ver qué pasa en los siguientes videos, si usted tome su propia conclusión y se dé cuenta cómo se portan estas personas. Bueno, yo le quiero decir, la aprobación de esta ley tiene 12 años llevamos esperando. La aprobación de esta ley tiene 12 años llevamos esperando. 12 años, hace 12 años se la entregué a todos mis amigos. 12 años, hace 12 años se la entregué a Tommy Zambrana, se la entregué al doctor Oliva, se la entregué al doctor Oliva, se la entregué al gobierno azul para que fortalecieran con la ciencia el ADN, para que fortalecieran con la ciencia el ADN, lo que es Honduras, es decir, fortaleciéramos la investigación del delito. Y que hemos visto que hay un retraso de 12 años, pero hoy, gracias a la fuerza de lo que es el Partido Libre, Liberal, PCH, estamos viendo que la ley se ha aprobado. El ejemplo de país es un momento histórico, y ese momento histórico no lo va a parar nada, no lo va a parar un bochinche, no lo va a parar absolutamente nada. Dios es grande y está con Honduras, es grande y está con Honduras. Gracias, Russell. Gracias, Mauricio. Gracias. Ha llegado la ambulancia de la Cruz Roja Hondureña que está trasladando a ese elemento de seguridad interna del Congreso Nacional, que ha resultado con algunas lesiones producto de este zafarrancho que se dio por parte de congresistas de la bancada del Partido Nacional. En esos momentos será trasladada a un centro asistencial de nuestro país, para de acá de la capital de la República, para que sea atendida producto de los golpes que sufrió en la misma. Así que esa parte de lo que nosotros podemos conocer en estos momentos, cuando ya arranca la ambulancia de la Cruz Roja Hondureña para llevar a un centro asistencial a ese elemento de la seguridad interna del Congreso Nacional, afectada durante estas protestas dentro de la Cámara Legislativa.